observamos en estos momentos corresponden al hospital al hospital temporal del Parque de la Industria. Usted sabe que hace unos días le dábamos a conocer detalles que ellos ya no iban a recibir a más pacientes hasta que se regulara la misma atención de los pacientes dentro de estas instalaciones. Pues le informo y le actualizo estos detalles porque ahora el Hospital Temporal del Parque de la Industria ya ha comenzado a recibir pacientes, pero no a particulares que lleguen a solicitar ayuda o la atención dentro de este hospital, sino de los pacientes que van referidos de otros hospitales. Ellos los están recibiendo y los están ya acomodando en diferentes áreas dentro de estas instalaciones. Nuestra compañera Mabel Saucedo se ha encargado de poder investigar más datos al respecto. Vamos contigo, Mabel, adelante. Muy buenos días nuevamente. Así es, compañeros, y es que dando seguimiento, como bien le indicábamos, a un año y medio de que se dio el primer caso de COVID-19 de manera oficial en el territorio nacional, cómo ha transcurrido la situación, no solamente con la población, y en este caso nos encontramos en el Hospital General San Juan de Dios, uno de los centros asistenciales que más pacientes ha tenido, es uno de los más grandes también en el territorio nacional. Director, para que usted nos pueda ofrecer esos detalles, cómo han estado ya en estos últimos días, tomando en cuenta también el cierre del Parque de la Industria, y si ahora ya ha mermado un tanto, había un incremento de pacientes y demás. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que las últimas semanas fueron las semanas más duras que hemos tenido. Llegamos a tener hasta 180 pacientes. Fue algo bastante complicado en algunos días. Pero sí podríamos decir que este último fin de semana tuvimos pues un poquito de mejora en los números y hoy podemos decir que tenemos 134 pacientes para 138 camas que tenemos habilitadas. Teníamos pues más de unas 4 semanas de estar por arriba del 100% de ocupación y hoy pues estamos por debajo del 100%, del 96% tal vez, pero aún hay algunos espacios vacíos. Eso representa de que hemos podido tener algún tipo de respiro dentro del hospital y los trabajadores pues para poder tomar fuerzas y esperar a ver cómo se comporta esta semana. Pero realmente esta semana, este fin de semana, hemos tenido pues una disminución en la cantidad de casos y eso pues nos da pues un espacio de tranquilidad para poder seguir trabajando. ¿Se han hecho traslados al Hospital Temporal del Parque de la Industria? Sí, ayer pudimos hacer 6 traslados de pacientes moderados al Parque de la Industria. Eso nos ayudó a disminuir nuestra cantidad de pacientes también bastante. La verdad que muy agradecidos con la directora, ya que ella se comunicó con nosotros para ofrecernos esos espacios. La verdad que eso es lo que demuestra que somos un equipo de trabajo y somos una red nacional. Y eso nos ayudó mucho el día de ayer para poder estar como estamos hoy. Director, en este año y medio, ¿cómo ha estado el hospital con relación a todos los pacientes? ¿Cuántos cambios se han tenido que hacer para poder solventar la situación y dar el apoyo a ellos? Bueno, la verdad es que ha sido muy evolutivo desde el primer día, el 13 de marzo. Realmente tuvimos una cantidad de camas bastante, bastante alta al principio, cuando ingresábamos a todos los pacientes, a todo el que era positivo era ingresado. Digamos que lo que era la emergencia fue completamente todo para COVID, porque no venían pacientes para emergencia, por debajo del 40%. Luego fuimos evolucionando, fueron disminuyendo la cantidad de camas COVID hasta tener 84, que fue cuando yo vine en febrero, y ahorita hemos, por la necesidad propia de cómo está la situación, hemos llegado a tener 138. Sí ha sido evolutivo, se ha cambiado de lugares, hoy por hoy pues lo tenemos en un específico lugar y esperamos que la situación pueda ir disminuyendo para ir controlando. Pero sí ha sido muy evolutivo, hemos sufrido diferentes cambios y nos hemos ido adaptando a la situación en cada momento. Los pacientes al día de hoy, si pudiéramos referir cuántos adultos y niños o también mujeres embarazadas hay. Embarazadas tenemos 3 pacientes, niños tenemos 12 y el resto son adultos entre hombres y mujeres que los tenemos en 4 lugares diferentes donde los vamos colocando dentro del hospital. ¿Nivel de personas fallecidas ahora? Se mantiene en el promedio, solo ayer fueron 5 personas fallecidas y ese es el promedio que estamos manejando, ¿verdad? Entre 5, 8 y hemos llegado a tener hasta 12 pacientes fallecidos en un día. Gracias, director, por estos detalles que se ofrecen. Con relación a la situación del Hospital General San Juan de Dios, como bien lo ha indicado el director, pues ellos ya han podido realizar traslados al Hospital Temporal del Parque de la Industria, sin embargo, también se continúan recibiendo en ese centro asistencial a pacientes, sobre todo pues el llamado que se les realiza es a no dejar pasar mucho tiempo y no llegar tan graves a las emergencias para todavía poder hacer mucho por ellos. Es la recomendación principal que han hecho los encargados de la salud a nivel nacional. Es la información que tenemos. En cámara, José Luis de León, volvemos con ustedes.
Gracias, compañera, por los detalles. Definitivamente esto pues ya viene generando un respiro también para los diferentes centros hospitalarios, porque ya empiezan nuevamente a referir a sus pacientes hacia el Hospital Temporal Parque de la Industria. Están recibiendo únicamente a los pacientes referidos de los hospitales, tal y como se lo mencionaba. Esto requiere de un proceso. Obviamente usted no tiene que esperar a sentirse ya en estado totalmente crítico para poder buscar ayuda. Si usted empieza a tener los síntomas relacionados al COVID-19, por favor, busque ayuda lo más pronto posible y lo más inmediato, realícese una prueba.